Agosto de 1923. Frank y Elizabeth Brazier, junto con sus dos hijas Leona y Nova, deciden hacer un largo viaje por Estados Unidos. Ellos están afincados en Silverton y van a salir rumbo a Walcott en Indiana para visitar a unos familiares. La distancia que van a recorrer es de más de 2.500 millas, unos 4.100 kilómetros. Junto con la familia Brazier, como no podía ser de otra manera, viaja su perro Bobby, un collie de 2 años muy listo y divertido, por el cual la familia siente un amor muy especial. Le tratan como uno más de la familia, y eso en 1923 no era tan común como puede serlo ahora. El viaje lo realizan sin problemas, parando para repostar muchas veces como no podía ser de otra manera en un viaje tan largo. A su llegada a Walcott, la familia, entusiasmada, no para de abrazarse y hablar. Hacía muchísimos años que no se veían. La familia de los Brazier también tiene perros, en este caso, 3. Estos son un poco más mayores que Bobby y además llevan muchos años juntos, con lo que Bobby, de primeras, no es muy bien recibido por la familia perruna. Unos días más tarde, mientras la familia estaba dentro pasando un buen rato entre charlas y risas, los 3 perros que viven en la casa intentaron atacar a Bobby. El collie se asustó mucho y salió corriendo dirección a la ciudad. Pese a los gritos de sus dueños que se habían percatado de la pelea perruna, Bobby no miró atrás. Tenía mucho miedo y siguió corriendo hasta que se quedó sin fuerzas. Cuando el perro recuperó el aliento, estaba ya muy lejos, en una ciudad que no conocía. El joven collie estaba perdido y había un problema aún mayor que él no sabía. Su familia no iba a estar mucho más tiempo en Walcott. Tenían pensado regresar a la mañana siguiente. Esa noche los Brazier estaban muy nerviosos. Los niños no paraban de preguntar qué pasaba con Bobby. ¿Iba a volver? ¿Se iban a ir sin él? El padre no sabía qué responder, pero sabía que si no volvía durante la noche el perro se quedaría allí. La única esperanza era que en algún momento supiese volver a la casa de sus familiares y quedara allí al cuidado de ellos. Llegó el momento. Era de día. Los Brazier se preparaban en silencio para abandonar la casa de sus familiares y volver a Silverton. Aún había un poco de esperanza. Esperanza que se desvaneció en el momento en el que los 4 integrantes de la familia se montaron en el coche y salieron rumbo a casa. La familia pasó unos meses muy malos. Todos se acordaban de Bobby, que además, según sus familiares, nunca regresó a esa casa ni fue visto por las cercanías. Febrero de 1924. El frío invierno estaba terminando. Aunque ya no sufrían tanto por Bobby, aún se acordaban de él. Deseaban que al menos alguna familia lo hubiese adoptado. Era un perro muy bueno y listo, así que enseguida habría conseguido el cariño de alguna persona. Eran las 8 de la mañana cuando el padre se preparaba para salir a trabajar. Como cada mañana, se despidió de la familia y salió caminando dirección a la fábrica en la que trabajaba. Tan solo tuvo que avanzar unos metros cuando a lo lejos vio a un perro muy delgado y andrajoso. Cojeaba, prácticamente se iba arrastrando. En ese momento Frank recordó a Bobby y deseó que estuviese bien. Siguió avanzando hasta que se cruzaron. Él iba pensando en Bobby y no se fijó mucho en el escuchimizado perro hasta que soltó un ladrido en forma de quejido. Frank le miró y se quedó petrificado. Ese perro que andaba, como si la vida lo hubiese consumido, le estaba mirando fijamente mientras le aullaba. ¡Era Bobby! Frank no se lo creía y se fundió en un abrazo con su malherido perro. Habían pasado 6 meses desde que regresaron sin él y Bobby estaba de vuelta. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cómo es posible que un perro camine más de 4.100 kilómetros para regresar a su casa? ¿De qué manera consiguió orientarse y saber qué camino seguir? Este caso dio la vuelta al mundo. Fue estudiado por asociaciones de animales y por científicos de todo tipo. Fue tan famoso que hasta le hicieron una película llamada Bobby the Wonder Dog.
o lo que sería traducido Bobby el perro maravilla. Lo más impactante de este caso es que el viaje que hizo Bobby fue durante el invierno. Se cree que tuvo que cruzar ríos y desiertos para llegar hasta su casa. Se realizó un trabajo de investigación exhaustivo y se entrevistó a gente que dijo haberle visto en su viaje de vuelta a casa. Una gran parte de los testigos eran trabajadores de las gasolineras que había en el trayecto. Se llegó a la conclusión de que el perro recordó las paradas en las gasolineras que se hicieron en el viaje de ida, y decidió seguir el rastro pasando por todas las gasolineras que hay en ese largo trayecto. Todo salió bien en su viaje y consiguió llegar a casa. Bobby solo vivió 6 años, pero a su muerte se le hizo una estatua como recuerdo a su increíble viaje. Desde luego que es increíble cómo un perro puede conseguir caminar 4.100 kilómetros para volver a casa, alentado por el amor que siente por esa familia. Esta historia comienza el 22 de agosto de 1965, cuando una mujer canadiense llamada Janet Reimer dio a luz a unos gemelos. Estos pequeños se llamarían, inicialmente, Bruce y Brian Reimer. Fue a los 7 meses de nacer los gemelos cuando una serie de acontecimientos marcarían para siempre la vida de Bruce. La familia Reimer vivía tranquila en Winnipeg, Canadá. Los primeros meses de sus hijos transcurrían sin grandes sobresaltos. El único problema que veían en sus pequeños era que no podían orinar con normalidad. Tal fue el caso que decidieron llevarles al pediatra. Una visita bastante rutinaria y un problema también bastante normal en los niños. El médico determinó que tenían fimosis y que debían someterse a una pequeña cirugía para solucionarlo. Como os comentaba, este problema es bastante común en muchos niños de corta edad y además su solución es muy fácil y rápida. Simplemente hay que hacer un pequeño corte en la piel sobrante del pene para que así se libere el espacio necesario y que todo funcione con normalidad. Esto es lo que comúnmente se conoce como circuncidar. Tal y como el pediatra había sugerido, los padres, Ron y Janet, decidieron solicitar una cita para estas dos pequeñas operaciones. La fecha que les asignaron fue el 27 de abril de 1966. Llegado el día de la operación, Bruce fue el que entró primero al quirófano. Sin saberse aún muy bien por qué, el cirujano decidió utilizar un bisturí eléctrico para cortar la piel sobrante. Los dos primeros intentos fallaron. Al parecer, el bisturí no funcionaba bien y no empezaba a cortar. Al tercer intento, el bisturí eléctrico explotó a escasos milímetros del pene de Bruce, dejándole toda la zona genital carbonizada. Tal era el quemazón que toda esa parte desapareció en forma de ceniza. Afortunadamente, Bruce seguía con vida. Uno de los médicos presentes en el momento del accidente describió el sonido como el de un filete achicharrándose en una sartén. Como os podréis imaginar, no es una noticia nada fácil de asimilar. Los padres estaban perdidísimos durante los siguientes días. ¿Qué se hace cuando tu hijo de 7 meses pierde el pene? Si esto ocurre ahora en 2021, pues seguramente hasta se lo podrían reconstruir. Pero, ¿y en 1966? Los padres de Bruce se pusieron a investigar. Necesitaban hacer algo con la sexualidad de su hijo. No podían dejarlo así. Visitaron a muchos especialistas y cirujanos de varias ciudades, pero todas las respuestas que recibían eran muy negativas. La edad de su pequeño hacía inviable generar un aparato reproductor masculino a base de cirugía, y el esperar un tiempo tampoco aseguraba nada. En resumen, y según palabras de los propios médicos, la vida de Bruce como hombre iba a ser muy problemática. Pasados unos meses, cuando ya habían abandonado la idea de buscar una solución para su hijo, ocurrió algo que les abrió los ojos. Estaban sentados en casa, cenando, viendo un programa de entrevistas en televisión, cuando de repente apareció un personaje que se llamaba John Money. Un psicólogo que defendía que las personas intersexuales,
que son las que nacen con un aparato reproductor que no es ni el típico masculino ni el típico femenino, pueden ser operados eligiendo género y convertirse así en hombre o mujer, siguiendo, claro está, cirugías y tratamientos hormonales para conseguirlo. La familia Reimer vio un rayo de luz en las palabras del psicólogo y no dudaron en contactar con él al día siguiente. No se podían imaginar que ese momento iba a desencadenar en espantosos sucesos para la vida de su hijo. John Money enseguida se interesó por el caso de Bruce. Un bebé que había tenido este desgraciado accidente podía ser el trampolín que necesitaba para hacer ver a la comunidad científica que todos sus estudios eran correctos. En tan solo un par de citas, los padres y el psicólogo ya habían decidido que lo mejor para el bebé era operarle. La idea inicial fue hacerle una vagina y convertirle en mujer. De esta manera, Bruce Reimer pasó a ser Brenda Reimer. El problema fundamental de este cambio de sexo en un bebé que apenas tenía 20 meses es que no podía llevarse a cabo la operación completa. La cavidad vaginal debía esperar a que Brenda cumpliese 14 años. Pasaron los años y Brenda, ya en edad escolar, no sabía nada sobre su pasado. Sus padres lo mantenían en secreto mientras que la chica se sentía totalmente diferente al resto de sus compañeras y amigas. No le gustaba jugar con ellas y ellas realmente tampoco la aceptaban al 100%. Decían que era demasiado bruta para ser chica. Brenda quería jugar con los chicos, pero no se lo permitían. Mientras tanto, el Dr. Money no paraba de dar conferencias y entrevistas asegurando que su experimento estaba funcionando a la perfección. De hecho, hasta estaba escribiendo un libro sobre el caso. En sus notas, él lo llamaba el experimento John Joan. Brenda siguió creciendo con muchos problemas sociales y de personalidad. No sabía cómo explicárselo a sus padres, pero ella tenía claro que se sentía un chico. No entendía qué pasaba con su vida, no sabía por qué era distinta de las demás chicas. A los 13 años, empezó a sufrir graves depresiones. Brenda, que estaba tomando hormonas desde niña, veía cómo sus pechos empezaban a crecer, y en señal de protesta contra ella misma y todo lo que la rodeaba, se liaba vendas por el torso para intentar evitar este crecimiento. Y todavía faltaba lo peor. En unos pocos meses, estaban emplazados para la operación final de cambio de sexo, algo que ella desconocía totalmente. Se acercaba la fecha y los padres no tuvieron más remedio que decirle que en unas semanas se tenía que someter a una operación. Así, sin más, sin darle más detalles. Simplemente que algo no iba bien y que tenía que pasar por el quirófano. Algo que, por supuesto, Brenda no entendía en absoluto. Hasta tal punto que llegó a amenazar a sus padres con suicidarse si la obligaban a operarse. Los padres, asustados por las amenazas de su hija, visitaron al Dr. Money y acordaron que debían de contarle toda la verdad. No podían seguir engañando a Brenda y menos operarla sin que ella se enterase de lo que la iban a hacer. Así que eso fue lo que hicieron. Reunieron el valor necesario y le contaron todo lo que había pasado cuando tenía tan solo unos meses. Le explicaron que no veían otra salida que seguir las indicaciones del Dr. Money y que todo lo que había sufrido y pasado los últimos años era debido al tratamiento que estaba tomando para convertirse en mujer. Aunque pueda parecer raro, para Brenda esto fue un soplo de aire fresco en su maltrecha vida. Por fin pudo entender qué le pasaba. Por fin pudo afirmar que no estaba loca. Se sentía un chico porque realmente lo era. En este momento, con 14 años de edad, Brenda dejó de ser Brenda y pasó a ser David Reimer. Tenía por delante un futuro incierto, sí, pero también el alivio de tener clara cuál era su identidad. Más adelante se sometió a varias operaciones con las que consiguieron construirle un pene, aunque le dejaron claro que no podría tener hijos. David estudió psicología y psiquiatría y se dedicó a ello durante unos años. Se casó en 1990 y se divorció en 2004. Unos días después de su separación, se suicidó con un arma de fuego con tan solo 39 años. Su hermano gemelo Brian fue diagnosticado con esquizofrenia y murió de sobredosis en 2002 a los 37 años. Su padre Ron cayó en el alcoholismo y también se suicidó.
Septiembre de 1991. El final del verano en los Alpes austriacos estaba resultando más caluroso de lo normal. Helmut y Erika Simon, un par de experimentados montañeros alemanes, acababan de iniciar el peligroso descenso desde el Finialspitze, a 3.600 metros de altitud. La pareja había subido en pocas horas a la cumbre de esta montaña y para descender habían escogido una ruta poco habitual. Los montañeros iban rodeando con cautela las fisuras y salientes de la montaña hasta que, tras una hora de esfuerzo, se encontraron con una zona repleta de hielo derretido. Helmut y Erika tuvieron que rodear el obstáculo y fue entonces cuando observaron una mancha marrón que sobresalía del agua-nieve. Helmut le comentó a Erika que parecía la cabeza de un muñeco, pero al acercarse a echar un vistazo se dieron cuenta de que se trataba de la cabeza y los hombros de un cadáver humano. Junto al cuerpo yacían los restos de una especie de maletín y un poco más lejos la atadura de un esquí azul. Esto último hizo que Helmut y Erika dedujeran que el cadáver era el de un montañero fallecido en un accidente algunos años atrás. La pareja regresó rápidamente al refugio para informar al propietario, quien avisó rápidamente a la policía. Al día siguiente, un helicóptero aterrizó en el lugar y un policía austriaco intentó liberar sin éxito el cuerpo del presunto montañero. Durante los días siguientes, llegaron a la zona multitud de curiosos y voluntarios que intentaron liberar el cuerpo de su prisión de hielo con picos y bastones de esquí. Toda esta precipitación provocó que se rompiese el maletín que había con él y que mucha gente se llevase como recuerdo fragmentos de la ropa y de los peculiares útiles que se hallaban desperdigados junto al misterioso personaje. Reinhold Messner, un experimentado montañero austriaco que se encontraba allí, pensó que había cosas que no cuadraban en el escenario, como por ejemplo el hacha rústica y el gran arco de madera de tejo. Además, la piel del cadáver estaba tan curtida como el cuero. Las declaraciones de este experimentado montañero despertaron el interés de Konrad Spindler, director del Instituto para la Prehistoria de Innsbruck, que acudió de inmediato al Centro de Medicina Forense de la ciudad. Tras conseguir un permiso de investigación, Spindler se centró en las pertenencias recuperadas. El hacha era una hoja de metal en forma de cuña que estaba unida con una cuerda al mango. Este diseño era típico de la Edad de Bronce, pero las posesiones del hombre sugerían una época anterior. Y así era. El cuerpo fue sometido al análisis del carbono 14 y registraron que tenía más de 5.000 años de antigüedad. Pertenecía al año 3.300 a.C. A partir de ese momento, el hombre de hielo saltó a la fama. La prensa le dio el popular apodo de Ötzi, en referencia a los Alpes de Ötzal, que habían sido su tumba durante 5 milenios. Nombre con el que a partir de entonces sería mundialmente conocido. Los estudios sobre Ötzi no habían hecho más que empezar y había muchas cuestiones por resolver, como por ejemplo, ¿quién era o qué le ocurrió? Por su indumentaria se dedujo que debía ser de alguna zona cercana a los valles que rodean los montes Ötzal. Se le encontró en una antigua ruta de transhumancia de ganado, por lo que se dedujo que debió de pertenecer a una comunidad agrícola y ganadera de la zona. Sus ropajes estaban compuestos de una especie de capa de fibra vegetal, un gorro de piel de oso, un chaleco y calzas de piel de cabra, un taparrabos y zapatos de cuero de piel de oso impermeables. A modo de calcetines, llevaba hierba seca dentro del zapato. Todo esto le permitía caminar sobre la nieve sin que los pies se le llegasen a congelar. Los utensilios hallados se componían de un hacha de cobre y pedernal, un cuchillo, un carcaj lleno de flechas, puntas de pedernal, un arco y un zurrón o mochila con dos especies de hongos. El del abedul, que tiene propiedades antibacterianas, y yesca para producir fuego, junto con trozos de pirita, que son los que producirían la chispa. ¿Qué hacía Ötzi por estos parajes? La respuesta no está nada clara. Puede que fuese a otro poblado a comerciar, simplemente de turismo, o quizá huyendo de alguien.
En el momento de su fallecimiento tenía entre 30 y 40 años y por los estudios realizados padecía problemas de salud, artritis, caries, enfermedad del IME y parásitos intestinales. Parece que su muerte fue entre marzo y junio, dada la presencia en su cuerpo del polen del árbol carpe negro. Era un hombre de cabello castaño y largo, medía 1,59 de altura y pesaba alrededor de 50 kilos. Pero, ¿y cómo murió? Estudios sobre su cuerpo sacaron a la luz pistas que hicieron pensar que fue un homicidio. Una punta de flecha alojada en el omóplato izquierdo sugirió que habría sufrido un disparo por la espalda. Sus arterias y pulmones quedaron irreversiblemente afectados. La siguiente pista es la acumulación de sangre en el cráneo, que delata un traumatismo. Así pues, el flechazo le hizo caer al suelo y su atacante aprovechó para asestarle el golpe final. Algo curioso es que el cuerpo de Ozzy estaba cubierto con 61 tatuajes curativos. Una cruz cerca de la rodilla pudo ser un remedio contra la artritis. También líneas paralelas en rodillas, tobillos, la espalda baja y otras zonas que pudieron ser remedios para dolores musculares. En aquella época, cada tatuaje paliaba un dolor determinado. Los enemigos de Ozzy posiblemente tuvieron un altercado con él en el valle. Lo siguieron, lo alcanzaron en la montaña y le dieron muerte abandonando allí el cuerpo para ser descubierto 5.000 años más tarde.